siendo renacidos por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Con la seguridad en esta promesa, nos encontramos todos los días para meditar en la palabra de Dios. Hoy lo haremos sobre Eclesiastés capítulo 11. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu Espíritu nos asista al estudiar tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Salomón es el que escribió el libro de Eclesiastés, como haciendo un resumen de su vida y transmitiendo desde su experiencia consejos que fueron inspirados por Dios como instrucción sabia para cada uno de nosotros. El capítulo 11 puedo resumirlo en tres palabras que se destacan: siembra, comparte y acuérdate. Vayamos por parte. El capítulo comienza de esta manera: lanza tu pan sobre el agua, después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Siembra. No siempre recibimos al día el pago de nuestro trabajo. No siempre vemos al instante el fruto de lo que cosechamos. Pero siembra. Siembra tu pan sobre el agua. Después de algún tiempo volverás a encontrarlo. Bueno, nadie siembra pan sobre el agua, a menos que esté utilizando, ¿no?, para pescar. Sí, pero siembra aunque parezca que no tenga sentido. Siembra. Tarde o temprano te vas a encontrar con el resultado de tu siembra. Por supuesto, no podemos sembrar cualquier cosa. Si lo que queremos es encontrarnos con buenos frutos, tenemos que sembrar buena semilla. La segunda palabra clave de este capítulo está en el versículo 2. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8. 7 era el símbolo de lo perfecto y 8 más, ¿no? O sea, en tendencia, comparte con todos y después de con todos, con alguien más todavía. Comparte lo que tienes entre 7 y aún entre 8, pues no sabes qué calamidad pueda venir sobre la tierra. Cuando las nubes estén cargadas, derraman su lluvia sobre la tierra. Si el árbol cae hacia el sur o cae hacia el norte, donde cae allí se queda. Quien vigila el viento no siembra, quien contempla las nubes no cosecha. Así como no sabes por dónde va el viento ni cómo se forma el niño en el vientre de la madre, tampoco entiendes la obra de Dios, creador de todas las cosas. Siembra tu semilla en la mañana y no te des reposo por la tarde, porque nunca sabes cuál siembra saldrá mejor, si esta, si aquella o si ambas. Grata es la luz y qué bueno que los ojos disfruten del sol. Mas si el hombre vive muchos años y todos ellos los disfruta, debe recordar que los días tenebrosos serán muchos y que lo venidero será un absurdo. Siembra lo mejor, cosecharás lo mejor. Comparte con todos y también recibirás la bendición de compartir. La tercera palabra que se destaca en este capítulo es la palabra acuérdate. Un poco inicialmente está dirigida al joven, porque Salomón, que está ya en su edad avanzada, está queriendo enseñar desde la juventud para que no cometan los errores que él cometió. Pero es para todos. Alégrate, joven, en tu juventud y deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Acuérdate de tu Creador. Alégrate en la vida.
Puedes hacer lo que quieres, siempre y cuando te acuerdes que darás cuenta delante de Dios. Puedes hacer lo que quieres siempre y cuando recuerdes que sobre lo que hagas y lo que dejes de hacer será juzgado. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. ¿Hasta qué punto estaba disgustado Salomón que dice confiar de la juventud y de la vida es un absurdo? Claro, esa vida vivida de manera equivocada. Esa vida es absurda, esa vida es vanidad, es el que hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere, es el que se considera el centro del universo, nadie existe fuera de él, además de él, al lado de él, al costado, encima. Esa vida es absurda, esa vida es ridícula, esa vida no tiene sentido. Pero si usted, si nosotros, si todos pudiéramos asumir la vida recordando que Dios nos ve, recordando que la vida es un don precioso que Él nos ha concedido prestada, que tenemos que usarla de la mejor manera y que rendimos cuenta del préstamo recibido de la vida y que haciendo lo que Dios dice, no solo honramos su nombre y privilegiamos su consejo, sino que nosotros somos los mejores beneficiados. Ahí es diferente. Esa vida sí vale la pena ser vivida. Esa vida sí es una vida que tiene sentido, que tiene metas, que tiene objetivos, que tiene propósitos, que busca algo trascendente, que tiene fuerzas para enfrentar la injusticia de hoy, que no se deja manejar ni dominar por el ambiente que lo rodea, sino que procura ser una influencia que transforme el ambiente. Sí, esa vida vale la pena ser vivida. Esa vida tiene propósitos, tiene proyectos, cumple los sueños de Dios. Las personas son realizadas, se realizan, son felices, hacen felices a otros. Tal vez la vida te golpeó tanto que está todo en ruinas, que casi no quedan fuerzas para comenzar de nuevo. Tal vez algunas cosas te disgustaron tanto que ya no le encuentras el gusto a la vida. Pero queridos, en este momento puedo decir que no hay ruinas, que no hay cenizas sobre las cuales Dios no pueda reconstruir, que no hay vacíos que Él no pueda llenar, que no hay heridas que Él no pueda curar, que no hay lágrimas que Él no pueda secar. Por eso deja tus lágrimas, tus vacíos, tus heridas, tus preguntas, tus sueños rotos en aquel que puede encontrarle un propósito a tu vida. Y si usted tiene una vida con propósito, mantenga el propósito de la vida, pero mantenga sembrando lo mejor, compartiendo con todos y acordándonos permanentemente de nuestro Creador como para vivir permanentemente en su presencia. En este momento quiero invitarlos a orar. Vamos a usar estos momentos para orar. Aprovechemos a hablar con Dios y expresarle nuestras necesidades.
Padre nuestro que estás en los cielos, te expresamos gratitud, pero también te expresamos necesidades. Te ruego que bendigas a nuestros amigos, para quienes la vida les sonríe, que ellos se mantengan unidos a ti y las sonrisas se multipliquen. Y para quienes la vida los ha golpeado, que puedan entender que siempre estamos a tiempo para empezar de nuevo y que tú puedas estar al lado de ese nuevo comienzo para que sea diferente. Quédate con ellos, con nosotros y con todos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por su compañía en este día. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.